somos Jota y Lore y esto es... El tellando la revista, claro, número 170. ¡Woo! ¡Bien! ¡Me tuve regalo! ¿Qué he dicho? ¿Cariwupis? ¡Cariwupis! ¡Solo no! ¡Cariwupis! Los cariwapis. ¡Cariwapis! ¡Cariwupis queda guay también! ¡Cariwupis guays! Bueno, venga, a ver qué tal es esto. ¡Revista Clan número 170! Vale, tenemos... ¡Más un huevo! Un huevo de dinosaurio que se ve que te pueden tocar... Cuatro diferentes. Cuatro diferentes, ¿vale? No. No. ¿No? No. Uno de cuatro. Uno de cuatro es el gold, ¿no? ¿O no? Sí, pues voy a tocar eso y el gold. Ah. ¿No? Eso es tres y el gold, ¿no? A ver si consigues el gold. Sí, claro. Vale. Esto hay que dejarlo en remojo durante un día. Ah, ¿durante un día? Claro, así que puedes sacar el huevo. Ah, durante un día. Sí, así que lo enseñaremos con calabacitos, ¿no? Sí. Claro. Y vas a remojarlo durante un día. Durante un día, ¿no? Yo qué sé. Mira qué super carta nos ha venido. ¡Wow! Es Dumbledore. Sí, pero también puede ser que te tocara Malfoy. ¿Malfoy? Sí. Pero me gustaba más esta carta, así que he cogido este. Ojo, ¿eh? La portada de la revista, aquí está. Sí, señor. A ver si hay algún puesto central. A ver, pesa bastante esto, ¿eh? ¿Sí? Sí. Dino. ¿No lo puedes romper de ninguna forma? No lo rompas, sí. No lo tienes que romper. ¿No? No. Advertencia, no apto para menores de 13 años, con 10 piezas pequeñas, peligro de asfixia. No. Pero ¿y dónde está? Porque tú dices... Pues no sé si hay postre. Tienes que dejar un día. Aquí, lo pone aquí. Mete el huevo en un bol con agua y espera que el dino corrompa el cascarón. También te salen edición especial. Ah, deja el dino más tiempo para que crezca más. Sí, se ve que engorda. Ah, vale. Parece que sea cuaderno de actividades, que también te traen, ojo. ¡Ultra raro! El dorado. ¡Bienvenido a la dinofiesta! ¡T-Rex! Mira, aquí tienes pues para hacer tus cartelitos. Dinojuegos y sorpresas. ¿Qué te parece? Más huevo dorado. Yo creo que a ver qué sale. Vale, lo veremos, ¿no? Ay, pero no quiero saber ya. Claro. Vale. Pues pasamos a que Jota y Calabacito nos enseñen toda la revista. Sí, ahí tenemos el huevo. Sí que tiene pinta de poder. Ya, pero no, porque si quiere que lo dejes más tiempo es porque hay algo que expande sí. en el agua y que crezca más cuanto más tiempo está en el agua. Qué cosa, ¿eh? Pues eso, pasamos a que Jota y Calabacito nos enseñen la revista. ¡Hola! Vamos a enseñar la revista Clan número 170. ¡Vamos allá! ¡Jojojo! Vale, revista Clan número 170, fiesta jurásica. Adopta un dino. ¡Jojojo! ¡Vamos allá! Vale, bueno, aquí tenemos las nuevas colecciones de muñecos rollo Funko y tal. Esto es lo que nos regalan, que al final de la revista veremos el dino que nos ha tocado. El sumario, índice... Vamos allá, vale. Aquí, bueno, aquí te sale un QR porque si lo escaneas y tal, se ve que te enseñan cómo hacer una piñata huevo, ¿vale? Tal cual. Tal cual es así, sí señor. Pues bueno, vamos a hacer una piñata, sí señor. A ver qué más tenemos, vale. Vale, dino merienda. Pues bueno, ¿cómo hacer tu dino merienda? Con huevos de chocolate, que para que pongas tus dinosaurios en plan rollo para que den ambiente. Los cupcakes con mini huevitos de caramelo y tal. Pues bueno, todo muy dino, ¿eh? Para que más o menos para que tú puedas hacerte tu dino fiesta. Sí, señor. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale.
Puntería pitufa. Puntería pitufa. Pues bueno, aquí directamente, además de que aquí te están diciendo que hay nuevos capítulos de los pitufos, parece ser. Parece ser, ojo. Pues nada, un minijuego que necesitas una regla. Te dicen aquí. Y bueno, tienes que ir con la regla haciendo, a ver con qué números. O, bueno, ¿dónde impacta? Todos los tiros que tira la pitufa. ¿Dónde impacta? A ver si da las dianas, ¿vale? Simplemente es eso. Y además, ideas para hacer con globos. Pues bueno, apegas trocitos de cartulina en globos antes de hincharlo y después los hinchas, por lo visto. Parece ser que es antes de hincharlos, parece. Eso he entendido yo. Pero bueno, ahí los tienes. A lo mejor es mejor apegarlos después de hinchados. Digo yo, a lo mejor. Pero bueno, vamos allá. Dinodatos locos, dinodatos locos. Pues bueno, aquí te dicen más o menos. Pues por ejemplo, que este dinosaurio tenía los dientes tan grandes como plátanos. ¿Qué más te dicen por ahí? Que, a ver. Bueno, pues este dinosaurio tiene 3 cuernos y lo utilizaba para defenderse y para atraer a las hembras. Ojo, ¿eh? Ojo. Te dice también que el velociraptor iba hasta los 35 km hora corriendo y bueno, algunas cositas más. Este, por ejemplo, en vez de volar planea, pues bueno, dinodatos. Ahí lo tenemos, dinodatos. Interesante. Vale. Dinorratones. Pues bueno, historieta de nuestro amigo Jerónimo Stilton, ¿vale? Aquí tenemos una historieta que sigue en la siguiente página. Además, sigue leyendo. Sigue leyendo. Vale. Sí, señor. Los famosos libros de Jerónimo Stilton. Ojo, que sigue. Me parece que sigue en la siguiente página. O no. O ya se ha acabado aquí. No, aquí pone fin. Aquí ya se acabó la historieta. Vale, ¿qué más tenemos? Vale. Velocicarrera, ¿vale? Velocicarrera, ¿vale? ¿Qué es un juego? Es un juego. ¿Y qué necesitamos para jugar? A ver, necesitamos un dado. ¿Qué más necesitamos? 2 fichas, ¿vale? Y un amigo para poder jugar, ¿vale? Vale, vamos allá. Vale, pues nada, aquí está la salida. Y aquí está la meta, ¿vale? Ojo que tiras y tienes que hacer las operaciones conforme vas cayendo, vas haciendo las operaciones y ojo que tienes que apuntar por los resultados, ¿vale? Y no es el primero el que llega a la meta, sino el que más puntos consigue con las ecuaciones, ¿vale? O con los problemas que te ofrecen aquí, ¿vale? Si se pueden llevar ecuaciones. Y bueno, aquí pone cositas, por ejemplo, aquí si caes, por ejemplo, te dice: un espontáneo te adelanta, resta 3 puntos. Después aquí adelantas a uno, añádele 5 puntos. Y conforme vas cayendo en cositas, pues... Vale, no está mal el juego, no está mal. No está mal el juego. ¿Qué más tenemos? Vale. ¡Oh! El dino cumpleaños de George. Vale, muy bien. Aquí hay que apuntar el número que falta en los globos, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que decir cuántos años cumple yo, contando las velas. ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, aquí pone cuántos amigos han venido a su cumple. Hay que contarlos y ponerlos ahí. Y bueno, y aquí te están dando una idea para hacerte tu cono de cumpleaños, ¿vale? Con cartulina y tal. Vamos allá. Vale, otro jueguecito interesante. Nada, aquí lo que hay que hacer es, esto es la salida, esta es la llegada. Y, pues bueno, este pequeño dinosaurio quiere encontrar la llegada para poderse comer esta magnífica dinofruta. Esta magnífica dinofruta. Aunque el pastel tampoco andaría mal, ¿no? El pastelito. Pero bueno, el pastelito. Esa dinofruta, sí señor. Hay que encontrar el camino y bueno, ya te dan la idea directamente de cómo hacerte una dinofruta, sí señor.
un plato de dino fruta. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Yo pensando que esto era el póster, no es el póster. Pero aquí tenemos Dino Rescate. Aquí tenemos mamá Diplodocus, mamá Pterosaurio y mamá T-Rex, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? Aquí tenemos los distintos huevos, así más rosado, más amarillito y más azuladito. Y tenemos que contar más o menos los huevos que hay de cada uno y apuntarlos aquí, ¿vale? Porque se ve que los han perdido. Y además hay que buscar el huevo dorado. ¿Dónde está? Que yo ya lo he encontrado. Yo ya lo he encontrado, el huevo dorado ya lo he encontrado. Ahí está. Vale, sí, señora. Sigamos y prosigamos. Puesto que esto no era el póster, vamos a enseñar el póster, ¿no? El póster es un Pokecalendario 2024, ¿vale? Que ves que tienen todos los... Tiene más o menos las festividades y tal, más o menos las más... Y aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿vale? Y julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿vale? Bueno, Pokecalendario. Sí, señor. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos las hazañas de Rafa Nadal, el gigantosaurio del tenis, ojo. ¿Qué más tenemos? Una nueva peli, que creo que lo estrenan el día 26 de enero. Veremos si ha salido antes la revista o no, estará ahí. Y bueno, a mí me hace gracia el erizo. El erizo está gracioso. Perdón. Nina y el secreto del erizo. Sí, señor, ahí está. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, ¿cómo hacer tus dinosaurios, tus dino huellas, ¿vale? Dino huellas. Aquí nuestro amigo nos enseña cómo hacerlo y tenemos que hacer lo mismo aquí, ¿vale? Con pinturitas y tal. Ya nos deja marcadito cómo hacerlo. Y bueno, fácilmente, con el dedo, ojo. Fácilmente. ¿Qué más tenemos? Vale. Tenemos que acabar de pintar la imagen. Igual que aquí en la... ojo, así queda. Tenemos que acabar de pintar. Y aquí nos dice, pues bueno, cómo hacer los colores, ¿no? ¿Cómo adivinar los colores de cada uno? Sería, ¿no? Pues este más este, ¿qué color sería? Este más este, ¿qué color sería? Y este más este, ¿qué color sería? Para pintar a nuestros amigos. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos? Viaja con Trotis. Viaja con Trotis. ¿Qué tenemos? Ah, vale. Se ve que viajan a China, más o menos, y... creo que la primera luna llena del año, que es... Creo que es ahora en febrero. Es el año chino. ¿Vale? Más o menos lo que te explica ahí. Hay que repasar poniendo dragón. Y aquí te dice... a ver... Aquí esto te dice cuál es tu año, ¿no? Bueno, 2020-2008 sería rata, ¿vale? Y yo creo que soy rata también, que soy del 84. Lo que pasa es que aquí ya nos quitan de la ecuación, pero bueno. Voy 2021-2009, pim pam pim pam. ¿Cuál eres tú? Pues ponlo ahí abajo, ¿no? Ahí va. Ahí a mí me han sacado de la ecuación, esto no puede ser. Ya no me tienen en estima. Vale, vamos allá. Vale, Dino Cracks. Lucha de Dino Cracks. Pues bueno, aquí tenemos ahí la comparativa. Dinosaurios potentes con los jugadores del Atlético de Madrid y Real Madrid. Con los dos grandes futbolistas. ¿Quién ganaría? Tan, tan, tan. Ahí tenemos Real Madrid, Atlético de Madrid. Ojo, yo me imagino que... ¿Será un partido también, no? ¿O algo así? ¿O qué? Real Madrid, Atlético de Madrid. No sé. ¿Quién ganará? Ahí vamos. ¿Quién ganará? Vale. Aquí tenemos otro estreno. 26 de enero. Patrick. De la película Patrick. Y ojo, que pone Patrick. Pequeños seres, grandes hazañas. Ojo. Vale, pues te cuento un poquito cómo es Patrick. De que va un poco la peli, ¿vale? Tus amigos. Y puestos que ya estamos aquí, vamos a ver
vamos a ver la pequeña revistita que nos traen de pasatiempos, ¿vale? De Patrick. Grandes hazañas, ¿eh? Pequeños amigos, grandes hazañas, ¿no? Vale, pues bueno, vale, ¿qué tendríamos aquí? Pues bueno, nos cuentan cada uno de sus amigos y cómo ser, ¿no? ¿Vale? Algunas curiosidades. Pero voy a quitar la revista porque me haría un poco, ¿no? Me haría un poco la revistilla debajo. Vale. ¿Qué más tenemos? Más curiosidades, porque aquí te pone cómo es el ciclo de este tipo de mariposa, que es la mariposa monarca. También te va diciendo por estas páginas que la mariposa monarca hace un viaje todos los años, por lo menos uno. O sea, va desde Canadá hasta México. Y me imagino que al revés, de México a Canadá, ¿vale? Y bueno, las migraciones, ¿no? Se dice que hay las migraciones. Vamos allá. Todo eso te lo va contando por aquí. Aquí también tenemos un juego, ¿vale? Y se pueden apuntar tantos amigos como quieras. Y bueno, un juego rollo que aquí tenemos la salida, aquí la llegada, con un dado juegas y más o menos pues donde vas cayendo, ¿no? Pues aquí está el asunto, el primero que llega pues ganará, ¿vale? Aquí cosas curiosas porque te dice, si caes a la casilla nueva te dice, vas a la casilla 10. Que una vez estás en la 10 te dice, vas a la casilla 9. Entonces pim pam pim pam, esto es un torneo así de... arriba para abajo, yo me imagino que solo sirve para una vez. Si caes en el 10 vas al 9 y si vas al 9 vas al 10, ¿vale? Porque si no todo el rato al final te quedas en un bucle, no puede ser, no puede ser. Ahí vamos, sigamos, tenemos para pintar, así queda. Sí señor. Tenemos para pintar nuestros amigos, ¿qué más tenemos? Vale. Aquí tenemos que contar las distintas formas que hay, cuántas hay de cada uno, ¿vale? Tenemos que encontrar aquí, por ejemplo, las sombras de cada mariposa. Y aquí mira, lo de la migración, aquí te lo explica. La migración de las mariposas monarcas, ¿vale? Y aquí tenemos que poner cuál falta en cada... supongo que es en cada línea. Cuál falta en cada línea, ¿vale? Tienes que ponerla y bueno, aquí está la solución, por lo visto aquí abajo. ¿Qué más tenemos por ahí? Que lo estamos haciendo larguito, vamos allá. Vale, aquí tenemos una gran imagen y tenemos que encontrar a todos nuestros amigos. Pues no sé, aquí por ejemplo hay uno. Vale, después aquí tenemos otro. Aquí tenemos a otra. Y bueno, el resto para vosotros, lo dejo para vosotros, para que lo hagáis vosotros. En la solución está ahí abajo. Sí señor. Vale. ¿Qué más tenemos? Ah, vale. Si has leído bien toda la revista y todo lo de las actividades, podrás hacer el test de verdadero o falso de todo lo que te preguntan aquí. Sí señor. Vale. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí se acaba el pasatiempo de Patrick. Pequeños héroes, grandes hazañas. Sí señor. Y seguimos con la revista, porque la revista aún no se ha acabado. Vale, estamos aquí con lo de Patrick y vamos allá. ¿Qué más tenemos? Vale, los sorteos y el bazar de aquí de Clan. Vale, ¿qué más tenemos? Vale, el ciclo de la vida de un dinosaurio. Vale, pues bueno, lo que tenemos que hacer es, por lo visto, yo creo que es en plan recortar, ¿no? 1, 2, 3 y 4. O simplemente puedes hacer con lápiz, lo puedes enlazar también. Si lo recortas, lo pones uno encima del otro. Pues el primero que sería el huevo, el segundo sería este, el tercero sería el pequeñito y el cuarto sería el grande, ¿no? Ahí está el ciclo de la vida. ¿Qué más tenemos? Vale, ¿quieres ver dinosaurios? Pues bueno, todas las citas de dinosaurios que puedas encontrar en la zona española, más o menos, aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos a los sitios donde puedes ir a encontrar dinosaurios, así como museos y cosas así, exposiciones, vale. Y también vuelve el show de Peppa, ¿vale? Vuelve el show de Peppa, que te están diciendo aquí, pues... la fiesta del cine, sí señor, de Peppa Pig, sí señor, ahí tenemos todo lo de Peppa. ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Vale, el rincón de los fans, con sus fotos y sus dibujos, vale.
¿Qué más tenemos? Vale, este mes en Clan, pues nuevos episodios de Bakugan por lo visto. También es el mes de la dieta equilibrada o algo así, ¿eh? ¿Cómo se dice? Hábitos saludables, eso, hábitos saludables. Y bueno, aquí tenemos la programación de Clan. No te lo pierdas. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vale, videojuegos, la sección de videojuegos para Nintendo Switch, más los super sorteos. Por primera vez, o hace tiempo que no veo yo juegos para PlayStation 5 aquí en Clan, pues buena. Mira, aquí tenemos el primer juego de pelota para PlayStation 5, ¿eh? Pues bueno, de pelota, no sé si será pelota vasca, pelota valenciana, pelota... Pero ahí lo tienes. El primer juego. También tenemos el Just Dance 2024 Edition. Sortean tres juegos también. Parece ser que es de Nintendo Switch. ¿Qué más tenemos? Vale, lo del huevo famoso. Yo ya tengo mi dinosaurio. Me ha tocado el azul. Ojo, me ha tocado el azul, aquí lo tenemos. Como dije que lo pondríamos en agua y lo abriríamos. Bueno, se abriría solo, ahí vamos. Me ha tocado el azul, ¿vale? Que se llama Carnotaurus, ¿eh? Ojo, es el azul, ahí lo tenemos. Carnotaurus. Vale. Ya te explico otra vez, pues bueno, como... Vamos a hacer lo del huevo, ¿no? Un día para que eclosione el huevo en el agua, si quieres que se haga más grande y crezca, lo dejas un día más en el agua. Y aquí tenemos para hacer, pues bueno, la cajita nido del dinosaurio, para cuando acabes de jugar con él, lo pones dentro. Sí, señor, también muy bonito el asunto. Vale, y aquí lo de Actimail, que puedes conseguir los 24 botellines diferentes, se ve que si lo consigues te puedes ganar premios. Y bueno, y si además consigues, y si le sumas la botella, ¿cómo se llama? Pokéball, pues puedes conseguir un viaje a Japón también. Y bueno, ya lo tenemos. Esto se ha hecho larguito, ¿eh? Vamos a la despedida. Hasta luego. Pues ya lo tendríamos. Ya lo tenemos, Lore. Ya lo tenemos todo. ¿Nos despedimos, pues? Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dale me gusta. Si no os suscribís, papi, suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales, seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, activar la campanita para que no os pase ningún vídeo. ¡Ya! ¡Hasta luego, claneros! ¡Hasta luego, claneros! ¡Jo, jo, jo!